Hola amigos, ha pasado mucho tiempo, todo el verano prácticamente, pero durante el verano con la familia en casa, todos aquí jugando, chillando y no se puede grabar vídeos. De todas formas, para retomar un poquito la dinámica de hacer vídeos, voy a empezar contándoos un poquito en qué me he gastado, el poco dinero que he gastado, en qué lo he gastado desde que empezó el verano. En primer lugar, me compré para PS4, el World War Z. No lo he jugado mucho, reconozco que en modo campaña no he jugado yo solo. Siempre que he jugado ha sido en modo online con los compañeros de la patrulla canina, con Tony Gamer, con Santi, con Rubén de Raccoon del Jog. Y la verdad es que me parece una barbaridad de juego, es tremendo. No puedo decir gran cosa que no lo sepáis ya porque las oleadas de zombies estas que aparecen por cualquier sitio son increíbles, la verdad. Eso es para echar muy buen rato con los amigos y pasártelo muy bien. El otro juego que he comprado es el Rainbow Six Siege o algo así, no sé decirlo bien. Este he jugado un poquito más, pero tampoco demasiado. También lo he comprado por jugar con mis compañeros de la patrulla canina. Y la verdad es que está bien, es diferente. Yo estoy acostumbrado a jugar al Battlefield y este es totalmente distinto. Es un modo en el que hay que ir con mucha táctica, con mucho sigilo y es más complicado. Es para pasar también un buen rato. La verdad es que es un buen juego. También está muy bien para pasar con los amigos una buena tarde. Luego, en cuestión de juegos para PlayStation 4, también he comprado, pero que lo tengo en versión digital, por lo que no os lo puedo enseñar, es el NHL de EA Sports. Es una barbaridad. Estoy viciado, totalmente viciado a ese juego. No sé qué os puedo decir. probadlo si podéis y ya me diréis si os gusta o no. Lo cierto es que yo estoy muy viciado. Hemos creado un equipo, jugamos los fines de semana, la patrulla canina, por supuesto. Y realmente es un juego que engancha muy mucho. Luego, además de ese, tuve la suerte de poder adquirir este. No sé si lo podéis ver. ¿Vale? Es un juego que se llama Triton. Es para la plataforma MSX. Bien. Como podéis ver, a mí me recuerda mucho a Zelda. Es un juego de laberintos. Es, además está en versión japonesa. Es un juego de laberinto. Tienes que ir luchando, matando a todo el que se te pone por delante. En fin. Es un gran juego. Es un juego de 1986. Si no me equivoco, creo que es el mismo año en el que salió Zelda también. Hay muchas diferencias, está claro, pero este es el juego que he adquirido para la plataforma de MSX que me compré hace poco. La verdad es que el estado es muy bueno, tanto del cartucho, que ha funcionado a la primera y está todo perfecto, como del estuche. Tiene algún desperfecto por aquí, pero poca cosa, ¿no? Alguna grieta. Pero por lo demás está muy bien. Creo que he hecho una buena compra, a un precio bastante bueno. No es el que marca aquí, este es el precio original, ¿sabes? A ver dónde está, aquí 5.800 yens. Esto no lo he comprado en Japón. Y la verdad es que es un juego que le tengo muchas ganas. Aparte de seguir jugando al otro que ya tengo, del Némesis, ahora que vuelven los niños al colegio, tengo tiempo para dedicarle al Némesis, al Triton, al NHL y, como no, también a este juego, que si bien no lo he comprado este verano, es uno de los que me venía de regalo con la plataforma, con el ordenador MSX que me compré y que en su día cuando lo probé no funcionó. ¿Vale? Pero lo volví a probar el día que probé el del Triton. Y para mi sorpresa funcionó. Y me encontré con un juego estilo Pac-Man, ¿sabéis? En el que un chaval,
un muñeco con unos pantalones azules, va recorriendo unos laberintos, pero huyendo de unos monstruos y cogiendo frutas y signos de interrogación, etcétera, diferentes objetos que le dan diferentes cualidades para salvarse, atacar o lo que sea. Las paredes del laberinto se pueden cambiar de posición y puedes encerrar a los monstruos. Y la verdad es que es un juego que, para lo poco que lo he visto y lo he jugado, me pareció entretenido. Del Triton y de este os prometo vídeo por separado de cada uno de ellos con un gameplay, jugándolo y disfrutándolo a tope. Ya no compré nada más de juegos, pero sí que como está relacionado os lo voy a enseñar. Conseguí encontrar un joystick exactamente igual que el que tenía yo cuando tenía 13 años. El mismo. Algunos no saben ni lo que es, los jóvenes. Pero sí, esto es un joystick con sus ventosicas y todo abajo para que lo claves a la mesa y no se te mueva y puedas jugar. Disparar con todas sus funciones, funciona perfectamente. La verdad, este me vino desde Inglaterra y la verdad es que funciona muy, muy bien. No me esperaba que tuviera algún problema. La verdad, con tantos años que tienen estos joysticks, pensé que quizás tendría alguna tara, pero no. Si lo veis, de aspecto está totalmente nuevo. Esto no es, esto es más que nada rasguño. Es polvo, esto no es roto. Y la verdad tuve suerte y está en perfectas condiciones, funciona de maravilla y me va a dar muchas horas de juego con mi MSX, el Nemesis, el Triton y el Dorodon. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así, dejar un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y próximamente más vídeos sobre los nuevos juegos. Hasta la vista.